¿Qué tal estáis? Bueno, ya veo que está por aquí Globo 7, que está por aquí Merche. Madre mía, las primeritas ya en estar aquí preparadas. Mil millones de gracias por estar otro viernes más en la comunidad de las locas del moño, en otro directo más. De verdad, o sea, qué locura. No sé si os habéis fijado en el outfit que llevo hoy. Hoy pasa una cosa muy importante. Y es que la señorita Laya, hubo una encuesta que se hizo en el pasado directo, que igual hay gente que no se acuerda, pero una servidora sí que se acuerda. Y en esa encuesta se dijo que señorita Rincón de Scrapbook tenía que venir con un moño, porque somos la comunidad de las locas del moño. ¿Y qué ha hecho señorita Rincón de Scrapbook? ¿Qué se ha hecho? Pues ponerse un señor moño. ¡Ja! ¿Por qué me oyes bajo, Globo 7? Pues en teoría se me tiene que oír como siempre, normal. Hola, hola, probando. Hoy sí que soy una loca del moño absoluta, ¿eh? Loca del moño absoluta. Merche, ¿tú me oyes bien? Mola, ¿eh? Ahí me he hecho... Mira qué moñaiser me he hecho. Me he hecho moñaiser, ¿eh? ¿No os podéis quejar? Que no cabe ni en el plano ya. No cabe ni en el plano. ¿Me oyes perfecto? Pues Globo 100, no sé por qué. Si no hace una cosa, salta y vuelve a entrar. A ver si así te deja. Porque es cosa extraña, ¿no? En teoría se debería de oír todo bien. Todo correcto. Así que no sé por qué no me oyes bien. Bueno, a ver cuánta gente somos hoy. Porque yo creo que últimamente... la gente le cuesta un poco lo que es estar en directos por un tema de que hace un tiempo fuera bonito de ver, y la gente ahora pues eso, se va más a tomar algo, a la playa o donde sea, ¿no? Así que a ver hoy cuántas somos, que no sé cuántas estaremos por aquí, pero bueno, las que seamos pues bienvenidas seremos, y yo feliz como una perdiz de teneros por aquí. Además, hoy aparte del moño, hoy estreno falda. Ayer me compré una faldita que me encantó en H&M. Además me salió súper bien de precio. Y hoy la estoy estrenando por aquí. Así que feliz como una perdiz. Mira qué bonita la falda. Ahora la voy a enseñar. Mira qué faldita tan chula. Que no se ve. Que además estoy aquí encerrada. Estoy aquí encerrada entre cosas. Hace una palabra entrar, una palabra mágica que hace entrar a la gente. ¿Cómo una palabra mágica? Mirad, ¿veis? Esta es la faldita que me compré ayer, porque lo que me gustó es que tuviera el fruncidito este. Este fruncido a mí me enamora lo más grande. Y la verdad pues eso, que me encantó y me la compré. ¡Ah, sorteo! Sí, pero ¿qué voy a sortear? Flor de loto. ¿Qué voy a sortear? Madre mía. No, pero yo creo que es una cuestión de que ahora, pues, jolín, llega el buen tiempo y la gente, pues, le apetece estar por ahí. Yo lo entiendo. Es normalísimo de la vida. ¿A qué chula la falda? La verdad que sí, además muy cómoda. Quería una falda negra tejana para ir así como un poco rockera. Y la verdad que súper guay. Cualquier cosa. Sí, el problema, ¿sabes cuál es, Globo 7? Que hacer sorteos es muy guay. Lo que pasa es que luego yo tengo correos a tomar por sacolandia. Entonces, ir a correos, más luego el envío, más una cosa, más la otra, pues la verdad que me cuesta un poquito por ese motivo. Porque al principio sí que hice un montón de sorteos y sorteaba un montón de cosas y así. Pero es que al final, pues eso, entre una cosa y otra me compensaba un poquito poco. Entonces, pues eso, por eso dejé de hacer los sorteos, porque al final era un poco locura. Y por eso también me planteé hacer alguna cosa digital, pero no me da la vida para tanto. Así que pues eso. Y nada, contadme, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido la semana? Yo he puesto ahora hace nada una iniciativa en Instagram, que la verdad que me hacía mucha ilusión. He puesto en unos... Bueno, la he explicado por stories, donde explico un poquito esta iniciativa de por aquí,
que se llama Curiosidades, así que si no la habéis visto esta iniciativa y os apetece verla, podéis ir a mi Instagram y en los stories os explico qué podéis hacer para participar, porque es una iniciativa muy chula y yo creo que estaría guay que pudierais participar, y yo feliz como la perdiz. Así que pues eso, yo la verdad que la semana ha ido muy bien. Un taller gratuito, Globo 7, ¿qué dices? ¡Hala, qué chulo! ¿Y eso? Muy bien, ¿no? Pues eso, la semana ha ido muy bien, la verdad. Ha sido una semana guay. Sí que es verdad que ha sido una semana que también ha sido un poquito larga, pero la verdad que una semana de estas que uno está como absolutamente muy feliz, pues eso. Hello, darling. Hola. Pues eso. Y no quiere hacerse rica. Sí, bueno, yo creo que de los talleres una rica no se puede hacer, ¿eh? Ya os lo digo. Como mucho, puede ganar algo. Pero rica una no se hace. Yo quiero ser rico. Sí, yo también. Pues en teoría hacer un taller. Ah, qué guay. Pero... ¿cuándo hacemos un taller? Yo creo que no. Te voy a despintar. Hoy llevo el moño, porque somos las locas del moño y les prometí que yo iba a llevar un moño. Así que a moñá estoy. Nunca has cobrado de tus talleres, ¿pero lo haces presencial o lo haces online? Ya me cuentas. Pues... mira, Merche, qué bonita es. Pero si no cobras de sus talleres, no se va a hacer rica. Claro, exacto. Globo 7, si no cobras, no te harás rica. Será feliz pero pobre. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Mira, Merche te saluda. Hola, Merche. Te dice, hola, Mané. Tenemos que hablar tú y yo, ¿eh? ¿Lo has visto el mensajillo? Para decidir dónde. Sí. ¿Vale? Ah, online desde Twitch. Ah, muy bien, Globo 7, muy bien. Eso está muy guay. Bueno, yo realmente... realmente lo que hago también son como pequeños talleres gratuitos, ¿no? Porque realmente... o sea, doy, hacemos que si álbumes, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pues mira, yo también soy una pobre feliz. ¿Has puesto de trabajar? Sí, lo he puesto a lavar. Pero no está la lavadora. No. No, no. Pues eso. Sí, es Globo 7 la cuenta de ella. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, os voy a explicar un poquito qué vamos a hacer hoy. No sé si habréis visto la programación. Lo explico tanto a las personas que me estáis viendo ahora mismo como a las personas que me estáis viendo en diferido, que sé que sois un montonazo y os lo agradezco de todo corazón, ¿vale? Entonces, la programación que yo subí a Instagram fue donde decía que íbamos a hacer un mini álbum con técnicas de embossing en frío y embossing caliente, ¿vale? Aparte lo íbamos a mezclar con papeles decorados que nos gustaran. Y eso, vamos a hacer algo súper sencillo. Un álbum desestructurado con anillas, nada del otro mundo, o sea, algo súper fácil. Además, hay una cosa que me hace muchísima ilusión, y es que vamos a utilizar la colección Technic de Coco Loco, mirad. Es esta colección de por aquí, que no la he estrenado todavía y me hacía muchísima ilusión estrenarla hoy con vosotras, y creo que el álbum va a quedar muy bien. Además, quería que fueran papeles a doble cara, y todos estos están a doble cara. Así que me hacía feliz como una perdiz utilizar esta colección. Además también tengo las pegatinas, tengo los die cuts, que ya los tengo aquí preparaditos en dos cuencos, la mar de cookies. ¿Lo tiene todo? Lo tengo todo, si es que lo tengo todo. Hasta el amor lo tengo. Vale, y eso. A ver, Alice. Oh, muy, muy guay, jolín, muchas gracias. Muy bien, hoy voy bella, ¿no? Hoy con el moño este. Este moño es por ser la comunidad de las locas del moño, ¿eh? No os penséis que yo me he vuelto loca, que también, ya lo estoy. Esto es por una cosa que hicimos, una encuesta que hizo mi moderadora Merche, que dijo que si tenía que llevar moño en el próximo directo, se dijo que sí. Y yo, que soy cumplidora y que soy obediente, ¿qué he hecho? Pues un moño. Hombre, ya, que no se diga que yo no hago las cosas como hay que hacerlas en la vida. Obediente. Bueno, obediente. Bueno, no sé, da igual. Que me ha salido del moño ponerme un moño y me lo he puesto, y aparte vosotras también me lo dijisteis. Ah, por cierto, nuestro querido Sebastián está por aquí, que nos dice lo que vamos a hacer hoy, que es lo que os comentaba, ¿vale?
en Bosin en frío y caliente con un mini álbum La Mar de Cookie que vamos a hacer, ¿vale? Yo lo iré improvisando este mini álbum, ¿eh? Ya os digo, no me lo he preparado, o sea, tengo la idea general, ya sabéis que a mí no me gusta prepararme las cosas, me gusta tener la idea global y luego ya dejarme ir, o sea, para mí el scrap es fluir, dejarme ir y no es cuadricularse. O sea, obviamente si es un álbum que tengo que hacer tipo el que hicimos el otro día, que era el álbum doble, obviamente no lo puedo improvisar porque tiene unas medidas. Pero hombre, amigas mías, vamos a hacer un álbum desestructurado. O sea, creo que tengo capacidad suficiente para poder improvisar ese tipo de álbum. Así que eso voy a hacer hoy. Ah, ¿tú también eres loca del moño? Oh, pues quiero que lo compartas por stories con el hashtag Nuestro Rincón de Proyectos y que salgas con una foto con el moño. Yo tengo que salir hoy en una foto y poner que soy una loca del moño. Ah, pues eso. Así que nada, deciros que materiales que vamos a necesitar para hoy, por si acaso no habéis visto los stories con toda la programación, ¿vale? Fotos es algo que no estaba puesto, pero lo he añadido a última hora por si me da tiempo a hacer la decoración del álbum, ¿vale? Os dije, cartulina blanca, ¿vale? Que la tengo por aquí preparada. Ya veis que el álbum va a ser pequeñito. Va a haber encuesta hoy. Mi moderadora Merche lo decidirá. ¿Dónde tendré que gastar los punticos? ¡Punticas, punticas! Pues eso. Cartulina blanca, ¿vale? Necesitamos cartulina blanca. Necesitamos tinta de embossing. Necesitamos sellico. Yo he cogido todo de Coco Loco para que esté combinado con la misma marca. Luego, necesitamos carpetas de embossing. ¿Vale? Yo tengo aquí unas cuantas en mi bolsita. Pasando muy bien, escaperas. Muchas gracias, ¿vas a trabajar un ratico? Vale, guapo. I love you so much. ¿Tenemos que decidirlo para llamar, para reservar? Sí, pero ahora estás picheando. Es que no vayamos a quedar sin sitio. Seguro. ¿Cómo que el que decido? Ah, lo de la encuesta. Manel decía que si yo ibas a hacer una encuesta. Yo hoy no tengo café. No tengo mi cafecito hoy. No, ni tú ni yo. Somos unos desgraciados en la vida. Después también polvos de embossing necesitamos, ¿vale? Yo tengo aquí de diferentes tipos. Tengo el rosa, tengo el mint, tengo este de color negro, tengo dorado, tengo plateado, tengo de color salmón, de color azul y tengo este que es transparente, ¿vale? ¡Ay, qué graciosa! Claro que sí, si surja habrá encuesta. ¡Ah, y este también! Este es de color, yo creo que es blanco, ¿no? Glazer White, sí, este es blanco. ¿Vale? Así que tengo aquí un arsenal de materiales, mira, lo pongo. ¿Qué le ha pasado a la cámara? Hola. Se ha ido de vacaciones a Cuenca. O sea, mira que yo reviso siempre que esté todo bien, pero igual le pego un porretazo o algo en algún momento de mi vida, el cual no recuerdo. Bueno, en fin. Pues eso. Sellos, carpeta de embossing, polvos de embossing. Las fotos es algo extra, que esto no lo había dicho, pero yo lo tengo también, por ejemplo. Cartulina blanca. Después papeles, también os pedí, ¿vale? Que yo voy a utilizar la colección de picnic de Coco Loco, ¿vale? Que tengo por aquí. También decoraciones, ¿vale? Que yo por aquí tengo diecast. Por si acaso diera tiempo. Decoraciones varias. Yo siempre os digo que hayan decoraciones varias, ¿vale? Por lo que pueda surgir. ¡Hola, Marta! ¿Qué tal, amore? Vale, pues eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? Yo diría que poco más os pedí. Yo diría que ya está, ¿vale? Así que, pues nada. Es verdad, te ha dejado entrar, qué guay. Ah, con el móvil sí. Bueno, pues estupendo. Pues nada, amores, nos vamos a poner manos a la obra, ¿vale? Voy a dejar por aquí todo. A mí me hace mucha ilusión este directo porque, como no sé lo que va a salir, estoy como muy emocionada. Es como si estuviera scrapeando yo para mí. Que nunca sé lo que voy a hacer, pues más de lo mismo. Así que bueno, confíate en mí, que seguro que sale algo chulo y algo con mucho amor, scrapero. Vale. Voy a coger la colección de picnic, las pegatinas,
El hule obviamente no lo voy a usar, pero quizá el velum, los velums igual utilizamos algo. Estos papeles son de otra colección. Vale. Entonces vamos a primero recortar lo que sería la portada. Mirad, os voy a enseñar primero la colección. Ah, porque estás imprimiendo, vale, vale. Mirad, qué bonita es la colección. O sea, la colección de Picnic es súper bonita. Mirad qué bonitos los papeles. Tenéis un unboxing de esa colección que os enseñé por YouTube. Así que si os quedasteis con ganas de ver la colección, así más en detenimiento, ya sabéis. Mirad este qué bonito, ¿eh? Súper divina esta colección. Mirad este qué monería, ¿eh? Aquí tenemos recortables, que eso siempre va súper bien. Y más recortables, ¿vale? Tampoco sé muy bien las medidas, lo voy a hacer un poco a ojímetro. Y os iré diciendo a ver qué, ¿vale? Pensad que las fotos son chiquititas, por tanto va a ser chiquitito el álbum, ¿vale? Para la portada. Estoy pensando. Esta podría ser chula para la portada o esta, ¿eh? Vamos a ponerle esta. Vale. Y lo vamos a cortar. A ver, por aquí un momento. Vale. Lo vamos a cortar a 15 centímetros de alto. ¿Qué le pasa a la cuchilla? Vamos a hacer de 10 por 15, va. Vale, muy, muy bien, guapa. Suerte que ahora ya me conozco estas jergas y sé que eso significa que me dejas... o sea, que me dejas ahí abierto y que te vas a hacer cosas. Porque es que lo del lurk este no tenía yo ni papa de lo que significaba hasta que me lo explicaron. Mira qué bonita, ¿eh? La portada va a ser súper chula. Ay, por cierto, se me olvidó deciros que también necesitábamos anillas. Vale, esta va a ser la portada de nuestro álbum, ¿vale? Entonces, una cosa que le voy a hacer, que yo creo que va a quedar muy chulo, que le voy a hacer aquí como unos flecos. Últimamente estoy mucho con los flecos, ya me veis que estoy ahí como muy, muy, muy a tope con eso, pero es que creo que quedan muy guays. Si lo queréis hacer como súper clavado, lo de los flecos, lo que podéis hacer es, por ejemplo, marcar a 2 centímetros y medio. Marcáis una raya y entonces sabéis que tenéis que cortar hasta la raya. Yo lo estoy haciendo ojímetro total, ¿eh? ¿Y qué me contáis? ¡Contadme cosicas! Yo tenía muchas ganas, de hacer el directo con vosotras. Me apetecía muchísimo. Además, os voy a dar una exclusiva. Y es que la semana que viene voy a hacer un directo en mi Instagram con una persona súper especial. Y eso, aparte del viernes, el directito de todas las semanas. Así que la semana que viene va a ser muy guay. Mirad, aquí nuestro querido Sebastián os dice redes sociales. Bueno, mis redes sociales, obviamente. Sí, se puede ver en la tele, sí, en teoría sí que se puede ver. Mirad qué bonito queda, así despeinadito, ¿eh? Le damos así un poquito de forma. Mirad qué cookie, ¿eh? Para una portada. Y por cierto, antes lo que se me había olvidado deciros es que también necesitaríamos anillas, ¿vale?
Estas de aquí sí que es verdad que son muy grandes. Así que voy a ir a buscar otras anillas. No, la verdad que no sé cómo se hace. Es que no lo sé. Merche creo que que me ha visto más de una vez en la tele. Dadme un segundo que voy a buscar las anillas. Vale, las tengo aquí. Ah, mira, Maedino, la, ¿qué tal? Vale, aquí tengo yo mi arsenal de anillas, ¿eh? Tengo de Lora Bailora. Y estas min de Lora Bailora me gustan. Venga, va, voy a coger estas. Porque como tampoco va a ser un álbum muy grande, yo creo que con una ya tengo de sobras. Y de ese tamaño yo creo que ya me va perfecto. ¡Hola, Zaida! ¿Qué tal? Vale, ya voy a coger. Voy a utilizar mi crópada el rosa. Y más o menos en la parte central. Más o menos aquí. Vamos a hacer un agujerito. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar un brush. Vamos a utilizar los grandes. Estos son de mi tienda de arte, que la verdad que van genial. Por cierto, ¿habéis visto la nueva colección de Samigarra? Qué bonita que es. Mira, le vamos a poner aquí el brad. Y apretamos. Y estoy pensando que creo que le voy a bordear las esquinas, porque creo que le va a quedar guay. Esto es opcional, ¿eh? Esto no hace falta que lo hagáis. Pero creo que era un plus que le quedaba guay. Vale. Oh, pues la verdad que la portada está quedando muy chula. Y voy a mirar. Nos vamos a poner ya a decorar la portada, ¿eh? Porque a mí, sinceramente, es una de las cosas que más me gusta hacer. Cuando empiezo con un mini álbum, os prometo que mi parte favorita es la decoración. O sea, me encanta. Decorar me encanta. Qué suerte que aún hay gente que... ¡Uy! Que lo hace. Qué gracioso esto. Pues os prometo que es una de las cosas que más me gusta hacer en el mundo. Lo que es la decoración de la portada y tal, es algo que me encanta. Esa sonrisa, todo y más. Lo que pasa es que, ¿sabéis qué me pasa? Que la palabra picnic no la puedo utilizar porque realmente mis fotos, las que tengo ahí preparadas, no tienen nada que ver con un picnic. Así que va a ser que no. Que yo creo que aquí le pega una palabra. Mira, ¿sabéis lo que podemos hacer también? Si no, buscar una palabra y le podemos ya empezar a hacer embossing en la portada. Y así ya empezamos a utilizar las técnicas ya desde el principio. A ver qué moni va a quedar esto así. Va a quedar súper bonito, ¿eh? Podemos utilizar alguna palabra guay y embosarla en la portada.
Wanderlust. Mira, vamos a poner Wanderlust. Yo creo que puede quedar chula aquí puesta. Ay, ah, el secador de embossing. Que no puse como material que se necesitaba. Secador de embossing. Qué lista soy, ¿no? Vaya tela. O sea, dije de hacer embossing, pero sin secador de embossing. Muy bien. Yo soy una crack, ¿eh? Lo veis, ¿verdad? Soy lo más crack que os podéis echar a la fucking cara. Segundo, ¿eh? Que voy a conectar el secador de embossing. ¿Qué sabéis qué me pasa? Que yo hago la lista e intento pensar en todo lo que necesitamos para hacer el taller, barra directo, barra como queráis decirle. Pero luego, ¿qué pasa? Que cuando estoy en el directo digo, ¡ay, no! Me faltaba no sé qué. Me sabe mal, amores. No soy perfecta. Lo intento, ¿eh? Pero a veces... Vale. Le vamos a poner aquí... Voy a enseñar a hacer embossing en caliente, ¿vale? Entonces, vamos a coger nuestra tinta Versamar, que está. Yaya Elizondo, bienvenida a la comunidad de las locas del moño. Vamos a utilizar esta tinta, que es específica para hacer embossing, ¿vale? Es transparente. La vamos a estampar en esta palabra tan bonita. La vamos a poner centrada donde nos guste. Es importante que luego lo limpiemos, ¿vale? El sellito. Tengo ya aquí mis toallitas preparadas. Además, huelen tan bien. ¡Oh, por Dios! Maravilla. Vale. Voy a utilizar esto. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner los polvitos. Yo le voy a poner los polvitos de color negro. Aquí. Vale, entonces ahora ponemos los polvitos encima. Vale. Mira, estos, por si os lo estáis preguntando, son de la marca Zing. Vale, Z-I-N-G. Entonces ahora, cuando ha pasado un ratico, lo que hacemos es, ratico que nada, son segundos, lo volcamos encima de un papel, ¿vale? Sí, porque la A no acabó de salir completa. Wanderlust. Salió un poco incompleto, ¿eh? Lo que puedo hacer luego, si no, repasarlo con algún rotulador o algo. Bueno, le puedo volver a poner tinta de esta por si acaso. No sé, porque ahí no ha querido coger bien los polvitos. Bueno, cosas del directo. A veces el embossing va estupendo y a veces pues da problemas. Son gajes del oficio. ¿Vale? Entonces, basta alguna cosa la quieras enseñar para que te salga absolutamente del revés. Así que es lo que hay. Vale, y ahora cogemos secador de embossing y secamos. Vale, entonces, os preguntaréis, ¿y yo cómo puedo saber que ya puedo retirar el secado? Pues muy fácil, porque se hace como una especie de plástico, ¿vale? Donde está la palabra, ¿vale? Se queda esto como plasticoso, ¿vale? Entonces ya sabemos que de esa manera, pues ya está listo. Entonces, one...
Estoy intentando ahí modificar un poquito para que quede bien. Ya sabéis que aquí hay que tener recursos para todo, ¿eh? One y ahora la D. Y aquí la E también. Vale, lo demás ya ha quedado bien. ¿Veis? Lo vais pintando hasta que ya está. ¿Veis? Y no se nota. Esto también está bien que haya pasado, porque así también veis una manera, ¿no? De corregirlo. ¿Vale? Mirad. Wanderlust. ¿Vale? Esto sería una manera fácil de hacer embossing en caliente. Y decimos embossing en caliente porque se hace con la pistola de embossing. Y pues eso, se hace con la... ¡Hola, Merce! Se hace con la pistola de embossing, se hacen con los polvitos y se hace con una tinta de estas. Luego también hay otras tintas que son de secado lento, que no me acuerdo cuáles son, que también si le tiran los polvitos... ¡Mentira! No, ya lo sé. Hay otra opción para hacerlo que eran tintas que ya tienen color. Entonces tú lo que haces es esa tinta con color, tú estampas el sello, entonces luego le tiras unos polvitos transparentes y entonces coge el color de la tinta. Hay dos maneras, ¿vale? Vamos a recapitular. Hay dos maneras de hacer embossing. Uno, como lo hemos hecho ahora, que es tinta de embossing más polvos de embossing más pistola de embossing. O hay otra opción que son tintas de secado lento más polvitos transparentes más secador de embossing, ¿vale? Eso ya, para gustos del consumidor. Por cierto, nuestro querido Sebastián está diciendo por aquí cómo podéis vincular la cuenta de Amazon Prime a Twitch, ¿vale? Para obtener estos descargables tan mega molonguis, ¿vale? Tenemos estos de aquí, son los de suscriptora, ¿vale? Que son súper bonitos, que vienen además con este papel también de recortables. Y para las seguidoras está este de por aquí, que viene con los recortables. Entonces, las que seáis suscriptoras del canal tendréis los dos. Para las que seáis seguidoras tendréis este de por aquí, ¿vale? Y ya sabéis que en cada directo me gusta decirlo, no por nada, sino por si hay alguien que es nuevo o que no lo sabe, pues que sepa que siendo suscriptora del canal puede obtener esos archivos gratuitos, ¿vale? Vale, entonces, una vez hecho esto, voy a buscar. Fijaos ya en la propia portada, ya estamos aquí trabajando a tope el embossing, ¿eh? Para que no se diga. Ah, qué bonita, Merche. A ver. Me gusta ir probando siempre. A ver cuál es la combinación que más me gusta. A ver. Hay que quererte. Wanderlust. Yo creo que voy a poner este. Pero bueno, ya veis que con un sello ya hemos conseguido poner la palabrita que ya nos hace un poco de nexo de pato a la portada.
Yuki. Vale, a ver qué más. Que tengo tantas cositas. Hola, Carol, ¿qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Creo que voy a coger y voy a recortar aquí algunos pedacitos de papel y se lo voy a poner a esto. Por ejemplo, este de por aquí. Vale. Y creo que le voy a recortar para darle como un poco de contraste. Vale. Voy a cortar así como un cachito. Como me acuerdo que esto medía 10x15, pues cojo y corto a 10 centímetros. Mirad qué bonito va quedando así, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Pues la verdad que muy bien, Carol. Aquí estamos, dándolo todo. Otro viernes más. Vamos a hacer otra cosa, vamos a cortar aquí otro cachito. Estoy alucinando porque pensaba que íbamos a ser menos, ¿eh? Os lo digo muy en serio. Yo pensaba, digo, uy, digo hoy, digo ya con este buen tiempo que hace tal y cual, digo yo creo que aquí vamos a ser cuatro gatitos y la verdad que me estáis sorprendiendo mucho, ¿eh? Me hace ilusión, la verdad, que haya tanta gente, pues que me estéis viendo ahora y no sé, lo... Considero que es un detallazo por vuestra parte y la verdad que os lo valoro un montonazo. Así que mil millones de gracias. Las tres mosqueteras, sí, sí, estáis aquí las tres mosqueteras a tope. Mirad qué bonito queda, ¿eh? Así. Que yo le veía que le faltaba algo. A este mini. Triwait, bienvenido a la comunidad de las locas del moño. Moño, moño. Están los maravillosos petardos aquí dando una tabarra. ¿Qué pa' qué? A ver aquí esto. Esto no. Esto me gusta aquí, ¿eh? Mordor. Esta margarita es súper bonita. Me recuerda a los pendientes también de Vinuesa. Le da casi como un toque. Mirad qué bonito está quedando, ¿eh? Me gusta. Y no sé si ponerle aquí un corazoncito. Estoy aquí dándole vueltas yo. O ponerle la misma mariposa aquí. Es que el azul aquí le da como un contraste también muy chulo. Ay, qué bonita eres, Alice, de verdad. Eres más bonita. Jo, yo os lo agradezco, ¿eh? Os lo agradezco con todo mi corazoncito. De verdad os lo digo. Para mí es súper importante, os lo digo de verdad.
Vale, esto. ¿Qué sabéis qué pasa con esta colección que tiene tantos, tantos diecatch y tantas cositas que dices, madre mía, yo ahora qué utilizo? Porque te gustan tantas cosas. Mira, le voy a poner aquí esto. Como me había quedado con las ganas de ponerle el corazón chico. Queda bonita la portada, ¿verdad? Pues vale, ya tenemos la portada de nuestro álbum. Creo que queda muy chulo. Además, ya os digo que tengo aquí fotos muy variopintas, ¿eh? O sea, hay de todos los colores. Embossing caliente, sí, he hecho esto, el Wanderlust. Con el embossing caliente. Es que tengo aquí fotos del mes de abril. Por tanto, vamos a decir que esto es el mes de abril. Cojo este trocito y lo vamos a poner aquí. Mirad qué bonito. El mes de abril. Esto lo vamos a poner aquí, pegadito. Y aquí vamos a escribir un poquito sobre el mes de abril. Si os fijáis, es un álbum normal al que le vamos añadiendo cosas de embossing en frío y en caliente. Para así, pues, trabajar esas técnicas. Y que si hay personas aquí que no sabéis hacer embossing, aprendáis. Ya está, yo ya os digo, ya sabéis que a mí todo lo que me gusta hacer es fácil, sencillito, sin mucha complicación. Además, yo en un principio había pensado hacer el álbum vacío y luego ponerle las fotos. Pero luego he pensado que igual era más guay ir haciéndolo todo a la vez. De manera que si hoy no acabamos, la semana que viene continuamos. Me ha salido un pareado, ¿os habéis fijado? ¡Uy! Me ha salido otro. Me acabo de acordar que tengo que ir a tomarme una cosa, así que dadme 2 segundos que me la voy a ir a tomar. ¿Vale? Que es que si no se me va a olvidar y luego la liaré. ¿Vale? Dadme 2 segundos. Vale, amores, ya vuelvo a estar por aquí. Por cierto, ¿hay alguien en la sala que está haciendo el álbum conmigo? Eso también me... ya sabéis que me gusta saberlo. Vale, y aquí explico un poquito lo que es... Ah, bueno, mejor, Carol. ¿A que sí? Es que es eso que... Al principio me lo planteé, ya os digo, de una manera muy diferente, ¿no? De coger y hacer, pues eso, el embossing tal cual, una página de embossing, otra página... O sea, una página de embossing en frío, otra página de embossing en caliente. Luego pensé, ostras,
¿Y si voy intercalándolo todo y vamos haciendo el álbum desde cero y lo vamos construyendo con fotos y tal? Y dije, pues ala, al lío. Así que, pues eso, que pensé que era una idea guay y que quizá os gustaba. Ay, aquí no, no me cabe el arco iris. ¡Au! No me acaba de caber, ¿eh? A ver, que aquí hay frases. Mi hogar. Esta me gusta, la palabra mi hogar. Ah, o puedo coger de aquí leches. Es que aquí tengo frases, no me acordaba de esto. Qué guay, Merche, me alegro que te guste. Ah. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche, tu, 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 tu. ¿Qué pone? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Me ha hecho mucha gracia. Voy a poner un corazoncito de color azul. Si contrastamos un poquito, que es muy rosa las dos cosas. ¿Veis? Y ya tenemos la primera página hecha. ¿Eh? Yo creo que ha quedado muy chulo. Y ya le podemos poner, pues eso, la arandelita. ¿Vale? Y va a quedar tipo así. O sea que yo creo que va a quedar muy bonito. Vale, seguimos para bingo. Vamos a hacer ahora... Voy a coger... ¿Sabéis qué he pensado? Que igual estas fotos las ponemos así tal cual, ¿eh? Le ponemos un papelito de fondo, pero que igual las ponemos así. Y estas son las que hicimos el otro día en el directo de Canon Selfie, que si no lo habéis visto, os dejo por aquí mi canal de YouTube, ¿vale? Para que lo podáis ver, porque la verdad que merece mucho la pena. Porque hice un directo de preguntas y respuestas sobre la Canon Selfie. Preguntas que me habíais hecho vosotras. La verdad que fue un directo muy interesante, así que os lo dejo por aquí para que podáis ir a YouTube a verlo. ¿Vale? Vale, genial. Vale, pues seguimos para bingo. Pues eso, que esta me ha parecido que podría ser muy guay. Pues eso. A ver esto, vale, así. Por eso que podría ser muy guay el incluirle en el álbum así tal cual. Creo que quedaría muy chulo aquí con un agujerito. Y listo. Esto le damos así un poquito de forma, ¿vale? Para que se note que hay flequitos. Igualmente se ven, ¿eh? Pero bueno, por si acaso. Que creo que queda guay así. Vale, voy a coger ahora otro papel. A ver, ¿cuál cogemos? Mira, vamos a coger uno de estos, va. Vamos a coger uno de estos. ¿Este o el de las...? Vamos a coger este. No, este. El de los bichines. Y lo vamos a cortar. El primero lo he cortado a 10 centímetros de ancho por 15. Y este ahora os digo a cuánto lo corto. A ver. Lo vamos a cortar más largo, ¿vale? Lo vamos a cortar a 17 centímetros de alto. Y de ancho lo vamos a cortar a 10. Porque, ahora veréis lo que vamos a conseguir. Ya veréis qué guay. Esperad un momento. Esto os va a encantar porque se va a ver por debajo de los flecos y va a quedar espectacular. Mirad qué bonito va a quedar. ¡Ay, por favor! Me muero de amor. O sea, decidme que no queda
espectacular de bonito ver el papel este por debajo. Claro, también estaría guay que yo le diera la vuelta para que quedara bien, pero mirad qué bonito. Así puesto. Y por debajo el otro. O sea, me explota la cabeza con lo bonito que queda. Ya os lo adelanto. Vale, aquí le vamos a poner esto. Un puntito aquí. Vamos a ver dónde le tenemos que hacer el agujero. Y por favor, si hacéis este álbum, me encantará poderlo ver con el hashtag Nuestro Rincón de Proyectos. Me hará una ilusión tremenda poderlo ver. Así que, pues eso, que me lo compartáis y me etiquetéis para que yo pueda verlo y lo pueda compartir también por mis stories. Y por cierto, os animo a que, si no lo habéis visto, vayáis a mis stories, porque hoy he puesto en marcha una iniciativa muy chula para que nos podamos conocer un poquito más. ¿Vale? Es muy fácil y en mis stories lo tenéis todo explicadito, ¿vale? Vale, entonces, lo que os decía, aquí tenemos la portada, la segunda página es esta, ¿vale? Y aquí tenemos las libélulas y maripositas y así. Entonces, a ver, le vamos a poner aquí alguna frase. Me gusta la de mi hogar. No. Vamos a poner aquí mi hogar. Me ha gustado. Y le voy a poner un pelincito de cinta de doble cara. Porque como es transparente, se vería el pegamento y puede quedar un poquito mal. Pero yo creo que la cinta de doble cara puede quedar un poquito mejor. ¿Vale? Y lo voy a poner en el centro, ¿vale? Así. Listo. ¿Vale? Bueno, bueno, ni tan mal, ¿eh? Aquí lo que podríamos hacer, poner otra frase por el otro lado. Y así lo tapamos. Mirad esta, por ejemplo. Y así ya no se nos ve. Y ahora vamos a hacer una cosa muy chula. ¿Qué vamos a hacer? Embossing. Ahí, embossing en frío, pero lo vamos a hacer en un papel de scrap. Ojo, cuidado, que ahora vienen curvas. ¿Vale? Mirad. Aquí pone mi hogar, por un lado. Y por el otro lado pone no pido más. ¿Vale? Y de esta manera no se ve la parte de detrás. Ah, estupendo. Vale, ahora vamos a coger un papel de scrap. A ver... Vamos a ver cuál me apetece coger. Espérate, esto lo voy a dejar así. Voy a dejar aquí. Aquí, perfecto. Y vamos a mirar. Vamos a mirar un papel que me guste. El de los limones tiene su qué, ¿eh? Yo creo que aquel de los limones puede venir muy guay. Lo que pasa es que para hacer lo que yo quiero, el de los limones no debería de ser. Tendría que ser uno más liso, ¿vale? Creo que el azul que he visto antes puede ser un buen candidato. No, yo creo que va a ser este de por aquí. Vale, y ahora lo vamos a cortar. Voy a cambiar esto. Ahí, y este aquí. Pues si no me hago un lío. Estoy acostumbrada a tener la cuchilla primero y luego este. Me estaba volviendo loca. Vale, de ancho le vamos a poner 10 centímetros como antes. Venga, voy a quitarle primero esto.
Y lo vamos a cortar. 10 centímetros de ancho y de alto. Vamos a ponerlo también a 10. 10 por 10. O 12, va, 12. Entonces, las medidas serían 10 centímetros de ancho y 12 de alto, ¿vale? Y vamos a hacer embossing en frío. Tengo una carpeta de embossing súper mega chula, que es esta de por aquí, que es la de las nubes. Esta. Que yo creo que le va a quedar muy chula y tenía muchas ganas de probarla, ¿vale? Entonces, esta carpeta, ¿vale? Tiene este ladito y tiene este otro de por aquí, ¿vale? Este de aquí tiene volumen y este es el que no tiene volumen. Entonces, ¿qué es importante? Saber por qué lado lo ponemos para que sea el lado por donde nos salga el volumen como a nosotros nos interesa, ¿vale? Yo creo que él tiene que estar así. Yo creo que lo que hay que hacer es poner la parte que está hueca en el papel que nos interesa y la parte que tiene volumen abajo, creo, ¿eh? Yo creo que sí, porque entonces lo que hará al apretar es que esto de aquí... O no, o al revés, ¿eh? Esperad, yo creo que va a ir así. Lo voy a probar primero y os lo digo, ¿vale? Vamos a probarlo en un papel que no me interese primero, antes de liar la parda. Vale, esta, a ver, así. Un momento. ¿A que sí? Es muy bonito, ¿eh? El de nubes. Madre mía, necesito una nueva Big Shot. O sea, esta la tengo tan hecho un desastre. Vale, ahora estoy probando, poniendo la parte que no tiene volumen aquí, ¿vale? Que sería, vamos a poner la parte de arriba. Pero como es igual por los dos lados, ¿vale? Y a ver cómo va. Espérate un momento. Que hace tanto tiempo que no hago esto. Que igual yo me estoy emocionando. Ah, porque va así. Ya os digo, si es que va así. Digo, igual reviento la Big Shot. ¿Sabéis lo que os digo? Porque como esta es tipo sándwich, no sé las demás, creo que también, ¿no? Son tipo sándwich, digo, me parece a mí que me estoy yo flipando poniéndole también la parte de arriba, pero bueno, que nunca se sabe. Vale, vamos a ver si lo hemos hecho bien. Esto es una de las cosas que tenéis que aprender a hacer, que es hacer pruebas antes, ¿vale? Perfecto. Por tanto, era como yo decía. Vale, tenemos que poner la parte que está hueca, hay que ponerla arriba. Y la parte que tiene volumen, ¿vale? ¿Veis aquí que tiene volumen? Y aquí está como huequecito, ¿veis? Pues la parte que tiene volumen va abajo y la que está hueca va arriba, ¿vale? Y mirad qué bonito que queda, ¿eh? Así. Quedan unas nubes. Bueno, ahora lo vais a flipar lo más grande. Vale, mi papel está por aquí abajo. Lo dejo aquí abajo, ¿en serio? Ah, no, está aquí. Estaba alucinando, digo, ¿qué has hecho, pollo? Vale. Lo dicho, la parte hueca, ¿vale? Aquí, la parte con volumen, abajo. Porque lo que me interesa es que me salga aquí. Ponemos así. Esperad que esto hay que ponerlo para aquí otra vez. Vale. Y ahora vais a flipar porque va a quedar espectacular con este papel de color azul. Vale. Pues ya lo tenemos. Y ¡tachán! ¡Uy, qué bonito ha quedado! Me encanta. Ha quedado súper bonito. ¿Veis? Por aquí queda hueco, ¿veis? Y por aquí está con volumen. Y a esto, señoritas mías, se le llama embossing en frío. ¿Veis las nubesicas? Que tienen volumen. Hay gente que lo que hace también con esto es que luego lo lija, ¿vale? Pero nosotras no lo vamos a hacer. En blanco también ha quedado muy chulo, ¿eh? Mirad. Han quedado muy guay las nubes. Me gusta, ¿veis? Ha quedado muy chachimolongui. Un momento. A ver, Big Shot. Ahí.
vamos a dejar aquí abajo nuestra amada Bicho. Que la lío. ¡Ay, Mareta! Vale, pues esto lo vamos a poner por aquí. Le vamos a hacer un agujerito. Yo, si os fijáis, voy cogiendo como referencia. O sea, como referencia. Uno de los papeles, ¿vale? Y a partir de ahí le voy haciendo los agujeros, ¿vale? Para que me salga cada uno en su sitio. Vale. ¡Hala! Estoy en tu tele, madre mía, me siento famosa. ¡Qué guay! ¿Está Héctor? Hola, Héctor, si estás ahí. Oh, mirad qué bonito quedaría esto así, ¿eh? Pero bueno, lo dejaré para otra. Voy a recortar las fotos porque igual pongo aquí alguna fotito o algo así. Ay, pues hola Héctor, ¿qué tal? Vale, y esto de aquí. Listo. Ay, qué bonito. Está flipando Irene, hola Irene, guapa, ¿qué tal? Hola. Qué bonitos que son. Vale, voy a poner esta foto aquí. Tampoco la voy a decorar mucho esta página, porque lo que me interesa, yo creo que es que se vean las nubecitas, ¿vale? Que es lo que es guay de esta página. Le pongo un limonerito. Y maravilla maravillosa. Dice que está normal. Bueno, pues nada. Mientras esté normal, todo va bien. Mirad, así ya está la fotito lista. Qué gracioso, queda guay. Me veo con las caras de alucine, qué graciosos. Ah, vale. Primera parte, lista. Ahora vamos a hacer la parte de detrás. Mi amado blog, que hoy lo tengo yo ahí. Lo tengo marginadito, mi blog. Y eso no puede ser. Tere Ori. Bienvenida a la comunidad de las locas del moño. Del moño. Hoy más que nunca, ¿eh? Somos locas del moño. Aquí estoy haciendo como una especie de bolsillo, ¿vale? He cogido un tag
Y lo he puesto a modo bolsillo, simplemente pegando aquí y aquí, ¿vale? Entonces creo que voy a mirar aquí. Y en las tarjetitas estas que hay de aquí atrás, voy a recortar alguna cosa. Por aquí hay un montón de tarjetitas y de cosas bonitas. Qué guay, lo guay que es empezar una colección, o sea, estrenarla. Es algo que me explota la cabeza y me encanta. ¡Oh, desde Perú! ¡Un besito desde aquí, desde España! Madre mía, yo alucino de que me veáis desde tan lejos, ¿eh? Es que alucino. Vale, creo que voy a poner esta de aquí. A ver esta cómo queda. Mira, qué bonito queda esto así, ¿eh? Tan simple como recortar una tarjeta, que además por detrás, mirad qué bonita que es, de color verde. Y ya está. Listo. Y ahora esto lo dejamos aquí y listo. Y vale, ya tenemos aquí el agujero, que no hay ningún problema porque la tarjeta, a ver, bueno, le voy a quitar un pelincito de arriba a la tarjeta para así yo quedarme más tranquila. Ah, que se me ha movido, leches. Así va mejor, ¿veis? Que así el agujerito está más fácil. Vale, esto por aquí. Y esto por aquí. Y la verdad que está quedando muy chulo, ¿eh? Mirad. Esto. Esto. Esta de por aquí con el embossing en frío. Esta de por aquí. No sé si meterle ya aquí las fotitos. Así. Pinchaicas ahí. Lo que pasa es que le voy a poner un papel aquí detrás. Para que quede bien. A ver, por ejemplo, este de aquí de madera. Yo creo que le va a quedar bonito. Más que nada, que es que si no, por el otro lado queda feo que se vea ahí lo de Canon. Y así, esto hay que darle la vuelta. Vale, esto por aquí. Mirad qué bonito queda esto así por un lado. Queda como madera, ¿vale? Porque tiene aquí las vetas de la madera. Y por el otro lado está lo del fotomatón. Entonces ahora vuelvo a sacar otra hoja para saber dónde hacerle el agujerito. A ver. Yo creo que lo voy a hacer un poquito más abajo. Esta creo que lo voy a hacer un poco como me dé la gana. Ahí.
Vale, me acabo de dar cuenta que esta de por aquí no le he bordeado las esquinas. Vale. Listo. Te quedan bastante mejor así, de verdad. Vale, esto por aquí. Que lo voy desmontando y montando todo el rato para ver que vaya quedando todo bien, ¿eh? Que no os penséis que es aquí que me haya dado un tocazo o algo. Simplemente porque creo que queda guay el ir montando y desmontando para ver un poco la presencia que tiene, ¿vale? Oh, qué bonito queda el fotomatón, en serio. O sea, el... como la tira esta. Y aquí detrás voy a poner esto. Esa sonrisa lo es todo y más. Me encanta. Me encanta. Esto viene ni que pintado. Esto no. ¿De qué colección? Son de la colección Picnic de Cocoloco. Como hace mucha ilusión, es que desde Perú, madre mía, qué guay. ¿Alguna de vosotras ya se ha comprado la colección de Jane o todavía estáis ahí resistiendo? Vale, hola, qué chulo, me está encantando, ¿eh? Además es que a mí los álbumes estructurados es algo que me motiva muchísimo. Vale, pues vamos a meterle ahora... A ver esto... No. Vale, le voy a meter ahora una página... tipo esta, de color amarillito. A que sí, es bonita, bonita, ¿eh? Yo también, yo por ahora no la voy a comprar, pero sí que es verdad que la he visto, madre mía. Vale, como siempre, 10 centímetros de ancho. No me la recuerdes, qué grande. Y voy a hacer... Sí, unos 15 de alto. Vale. Pues verdad, que es muy bonita. Afortunada, me gusta. Porque aquí yo soy muy afortunada con las amigas que tengo. Entonces, yo me siento muy afortunada. Lo que le voy a poner otro papel debajo. La vamos a poner aquí encima. Y ahora crearemos un fondo con polvitos de embossing. O sea, con el embossing en caliente, ¿vale? Oh, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear un fondo mezclando embossing en caliente con sello normal. Ahora veréis. A ver qué os parece.
La verdad que esa colección, yo os digo, la de Jane me encanta y la verdad que la quiero. Voy a quitarlo un poquito. Así me gusta. Está chula así. Sí, sí, la verdad que sí, es preciosa, es muy bonita. Lo que pasa es que también os digo que yo todavía tengo colecciones por utilizar, entonces... Bueno, me faltaba Picnic por utilizar, que hoy ya la he estrenado al fin. Ay. Luego me falta por utilizar una de Pink Fresh. Y me falta por seguir utilizando la de Buenos Días de Obed Marshall. Por lo demás ya está, ya las habría utilizado todas. Vale, aquí he puesto la palabra amigas, que me ha gustado cómo ha quedado muy chulo. ¿Tú tienes más? Pues nada, nena, a seguir haciendo proyectos. Me complico sola. Y aquí le voy a hacer un marquito, que yo creo que queda muy chulo. Mirad qué bonito queda. Y así. Y ala. Otra hecha. Y... Vale, voy a bordear, o sea, redondear las esquinas. Pero yo creo, Merche, que todas de una manera o de otra hacemos cosas bonitas, ¿eh? Quiero decir, tú también haces cosas bonitas, Merche. Un momento. Vale. Listo. Esto aquí. Se había colado ahí. Vale. Y en esta otra parte de aquí, ya solo me quedan 4 fotitos, ¿eh? Es que pensad que realmente es el álbum ya, o sea, iba a ser pequeñito, ¿eh?
A ver. Claro que sí, tanto. Dos troqueados del mismo color. Graciosa. Mira, ahora aquí voy a poner la casita. La casita grande más la casita pequeña. Y además, vamos a poner una fotito. A ver esta foto. No, creo que vamos a poner esta. A ver. Le voy a poner aquí un marquito. Sabéis que a mí me gusta mucho buscar, o sea, hacerles marcos a las fotos. Y las demás, ¿qué tal? Hoy estáis muy calladas, chicas. Hoy estáis todas muy concentradas. ¿Qué me contáis? Contadme cosas. Cuando Héctor cumpla 18, qué grande eres. Vale, y ahora vamos a hacer, como os decía, una página que la vamos a crear nosotras desde cero. Esta frase de ya sí cada día me gusta. La palabra picnic a tomar por saco. Vale. Y así cada día. Me gusta. Listo. Tenemos otra paginita hecha. Y ahora vamos a hacer lo que os he dicho. Una página con embossing y con cositas varias. A lo tonto, a lo tonto. Mirad ya todo lo que tenemos, ¿eh? La portada con esta página de aquí. La página que es de Vellum. Esta de aquí que hemos hecho ya el embossing en frío. Esta de por aquí con el bolsillito. Lo del fotomatón, que también hemos decorado, esta página de aquí. Y ahora vamos a hacer la del embossing frío, ¿vale? Yo tengo aquí preparada ya una cartulina. Ay, frío, caliente, perdón. ¿Vale? Entonces voy a coger un sellito que me guste. Ahora voy a escogerlo. Coger esta, sí, vamos a coger esto. Ahora veréis lo que se me ha ocurrido hacer. Ahora veréis. Este de aquí no lo había ni guardado en su sitio, de verdad. Hasta luego, madre mía. Puede ser que hoy tenga las manos más torpes que habéis votado. O sea, creo que tengo hoy las manos más torpes que he podido tener en toda la semana. Madre mía, el pollito. Tut,
Vale. Esto por aquí. Vale, vamos a ponerlo aquí. Vale, vamos a poner dos. No le voy a poner más de tres, sé que no me fío. Y se lo voy a poner de color rosita. Este de aquí. A ver qué tal queda. Hola, venga. Vale. Y ahora coger otro papelito. Porque ya sabéis que el sobrante lo tenéis que poner en un papel. Porque luego se vuelve a poner, ¿vale? En el botecito. Vale, esta vez sí que ha salido bien. Mirad, ¿eh? Esta vez ha salido perfecto. Entonces, en caso que se os quede alguna parte que no ha quedado bien del todo, con un pincelito lo podéis ir corrigiendo, ¿vale? ¿Veis? Y lo volvemos a poner aquí, hacemos como un embudito y listo, ¿vale? Y ahora yo esto de por aquí le voy a dar ya con el secador de embossing, ¿vale? Ay, sobre todo importante lo que os he dicho antes de limpiar rápidamente el sello, ¿vale? Porque si no esta tinta lo puede estropear. Tenemos aquí nuestro secador de embossing maravilloso y ahora hacer la magia. Vale, y ahora habéis visto que se ha combado el papel, pues ahora le damos por detrás y así lo vamos mejorando. Le vamos dando un poquito de forma otra vez. Vale, mirad, os lo voy a enseñar por aquí, a ver si lo podéis ver. ¿Veis? Mirad cómo queda. Más cerquita todavía, a ver. Y queda así como un... O sea, para que vosotras sepáis que ya está, veréis que se queda como plasticoso. O sea, veréis que empieza como... O sea, está primero el polvito, ¿vale? Y luego veréis que se empieza como a agrupar, agrupar, agrupar. Y al final es como todo un todo, ¿vale? Entonces ahí es cuando ya tenéis que dejar. Además, lo tocáis y está todo ya perfectamente. Podéis hacer pruebas, ¿vale? Haced pruebas antes. Y así, pues... Pues eso, para que luego no salga mal, ¿vale? Ahora vamos a volver a hacerlo con otro color. Lo vamos a hacer... Con el plata. Yo creo que con el plateado nos va a quedar bien. Ah, pues me encanta, Merce, que te guste. Vamos a poner por aquí alguno más. Uno... Dos. Y tres, ¿vale? Y lo mismo que antes, cogemos, le ponemos los polvitos. Este es de señora Ranger, ¿eh? Este en teoría es el dorado, ¿eh? Ay, 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 que la lío. Vale, entonces ahora hacemos así, clac, 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 le damos unos golpecitos y listo. Vale, veis que ya está aquí. Que si os fijáis, mirad aquí cómo está. Veis que se ve así como polvito.
Vale. Pues eso, y ahora le volvemos a dar con el secador de embossing. Y listo, Evaristo. Mira, por aquí nuestro querido Sebastián nos dice cómo formar parte de la comunidad de las locas del moño, ¿vale? Lo tenéis por ahí, tenéis el grupo de Telegram y el canal de Telegram. En el canal de Telegram es donde yo os voy dando cada mañana informaciones, ¿vale? De los directos, nuevas publicaciones, cosas que me pasan por la cabeza, etcétera, etcétera. Y por otro lado está el grupo de Telegram donde vamos hablando todas, compartimos dudas, unboxings, ansias vivas, etcétera, etcétera. Así que si quieres formar parte de esta comunidad y no perderte nada, ya sabes, ahí tienes los links, ¿vale? Bueno, los enlaces. ¡Ay, Carol, tranquila, bonita! Chicas, ha quedado impresionante. Un besito muy grande, Carol. Espero que esté todo bien. ¡Muy! Mirad qué pasada cómo ha quedado. Ha quedado precioso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser que vamos a combinar este mismo sello, que por cierto no he limpiado. ¿Vale? Lo vamos a combinar con embossing y sin embossing, ¿vale? Aquí lo vamos a poner de color. Vamos a ponerlo así de color rosita, va. Mirad, qué chulo esta mezcla de colores. Voy a poner también de otros colores. Vamos a hacer ahí un poco multicolor, ¿eh? Y otra vez nuestro querido Sebastián nos explica cómo vincular la cuenta de Amazon Prime a Twitch para tener los descargables gratuitos. Ay, los descargables, perdón, gratuitos no. Para obtener los descargables de suscriptoras, ¿vale? Cualquier duda, como siempre, bienvenida. Mirad aquí de color mint. Y ahora voy a poner uno naranja y luego amarillo. Estoy haciendo aquí la combinación máxima de colores, ¿eh? Estoy haciendo un poco lo que me está dando la gana. Bueno, como hago siempre. ¡Ay, qué novedad en mí! Además, estas cintas van súper bien. Mirad qué chulo. Y ahora la amarilla, que es la de Lora Bailora. Uy, espera un momento que ha quedado aquí. Mirad qué bonita ha quedado, ¿eh? Multicolorida. Se ve perfectamente los que son de embosado, que son estos de aquí. Pero la verdad que queda una mezcla muy chula. Con todos, ¿eh? Yo creo que queda muy guay. Bueno, y es una manera de sacar partido de nuestros sellos, de los polvos de embossing, de las tintas, un poquito de todo, ¿eh? Y aquí nuestro querido Sebastián os da el descargable de seguidoras gratuito para las personas que estáis aquí viéndome. Así que aquí lo tenéis. Simplemente tenéis que clicar y ya lo podéis obtener. Vale, esto ya está. Vamos a utilizar esta foto para aquí. Voy a utilizar también un marquito. Que yo creo que le va a quedar chulo también a esta.
así queda muy guay. Le vamos a poner... Mirad así, queda chuli, ¿eh? Y aquí le voy a poner también un poquito de pegamento. Vale. De aquí también. Al final, mirad, es que podéis crear vuestros propios fondos con... ¡Uy! Bueno, pues este se va a tener que quedar aquí porque se me ha caído encima y la he liado parda. Vamos a poner esto aquí y ya está. Le ha quedado así. Rutina. Así ha quedado muy guay. ¿Te gustan mis uñas? ¡Ay, qué mona eres! Pues mira que las tengo ya un poco de disaster, ¿eh? La verdad. A ver, esta... Pero gracias, Merche. Creo que lo vamos a poner así. Tipo así. Ah, ya. De lejos no se aprecia, ¿eh? La magia del directo. Me alegro que no se aprecie. Vale, esta la vamos a poner por aquí. Ahí, tan a gusto. Ay. Mirad, por ahora tenemos esto con los flequitos, esta, la de papel velum, esta que le hemos hecho las nubes con volumen, esta con el bolsillito, fotomatón, con papel de textura de madera, aquí esta, con esta de por aquí, y aquí hemos hecho el embossing en caliente mezclado con sellos, o sea, decidme que este álbum no es completito, completito, por Dios. Vale, ahora vamos a hacer... No sé si una o dos páginas, ¿vale? Más. Pero vaya, que ya estamos acabando. El movimiento no se nota. Qué bueno el dicho de tu madre. A ver un momento. Oh, este me gusta. La afortunada mola. Si ha de ser, será. De si ha de ser será, me ha gustado mucho. Yo creo que este se va a venir ahora conmigo. El de si ha de ser será, porque me ha gustado. Bueno, pues si necesitas ayuda, ya sabes. Mira, este lo vamos a poner así, ¿vale? El desea de ser será.
en azulito, que esto también queda muy guay. A ver cómo queda el contraste. Este. Y ya. Si ha de ser, será, ¿eh? Queda guay. Está en horizontal, pero creo que queda chulo, ¿eh? Igualmente. Vale, guay. Vamos a buscar. A ver. No. Este sí que puede quedar guay. Vale. ¿Qué te pasa, bebé? Ay, están tumbaditas en el sofá. Mis gorditas. Este papel me parece espectacularísimo, ¿eh? Pero espectacularísimo, lo digo muy en serio, ¿eh? O sea, ¿puede ser más bonito? ¿Puede ser más bonito este papel? O sea, me explota la cabeza. Me parece una maravilla para los sentidos. ¡Ay, Merche! Que me has puesto que me estire yo aquí. Yo estoy en pana de la vida. Un segundo. Voy a estirarme, hombre. Por favor. ¡Ay! Estiraica. ¡Ay, qué a gusto! ¡Ay, qué bien! Narices. Muchas gracias, Merche, por pensar en mí. Mascarilla de topitos. Realmente esta mascarilla es muy chula. Qué bonita, ¿eh? La mariposita aquí. ¿Veis por qué es mejor las cosas no planificar? O sea, imaginaos que yo todo esto hubiera pensado cómo tenía que ser antes de haber hecho ni siquiera el álbum. O sea, antes de haber hecho el directo. ¿Sabéis la presión que yo tendría de que todo estuviera exactamente igual a como yo lo había pensado? O sea, ¿sabéis la tranquilidad que yo tengo en el body de saber que puedo hacer un poco lo que me dé la gana y ya? O sea, soy muy feliz. Soy muy feliz de saber, pues eso, que puedo improvisar y que puedo hacer una cosa, que puedo hacer la otra, no sé. Parece muy guay. Ahora bebo, agua, Zaida, que ya me viene bien ya. Con todo lo que casco. Ya me viene bien ya beber agua.
Qué rica el agua. Aquí le voy a meter. Me va a decir, le voy a meter un grapazo, pero va a ser que no, porque entonces se va a ver feo por el otro lado. Tendría que haber pensado. ¿A que sí? Claro, es que a mí me gusta, o sea, yo de verdad, o sea, no concibo hacer scrap planificado. O sea, yo no puedo, no soy capaz. O sea, necesito improvisar. Siempre me ha pasado igual. Y si yo me planificara cómo tiene que ser la portada, en plan, tiene que ir este, una mariposa, tiene que ir, o sea, es que haría una caca de vaca, ya os lo digo, o sea, os lo adelanto. Mi directo sería una caca. Que yo no digo que a la gente no le vaya bien hacerlo, ¿eh? Que no critico que la gente lo haga. Yo hablo de mí. Que a mí eso no me iría bien. Porque... no. No me funciona. Vale, esto ya está. Aunque también luego me pasa que la cago. Pero es que me da igual. O sea, ¿quién no la ha cagado alguna vez? Quiero decir, solo faltaba que no la cagara nunca. Oh, qué guay, Zaida. Me alegro mucho, bonita. Vale. Y ahora voy a hacer, yo creo que la que va a ser la última página. Porque ya solamente me queda esta foto. Porque además, pensad que, mirad, ya hemos hecho aquí embossing en caliente. Hemos hecho embossing en frío aquí. Y luego hemos hecho, otra vez aquí, embossing en caliente. O sea, está súper bien porque encima, pues eso, he utilizado las técnicas que yo me planteaba. O sea, que estoy contenta por esa parte. Muy bien. Así que punto para mí. Ay, espérate un momento. Ah, ahí, vale. Vale, y entonces, esto no sé por qué se me ha movido todo. Yo no quiero que ahora se me pierda todo del orden en que yo lo tenía. Vale, guachi. Guachi, guachi. Y ahora voy a hacer la última. Que esta es de color así rosa. A ver qué color le metemos. Yo creo que esta podría quedar bien, bien como contraportada. Vamos a hacer esto por aquí, cortadito. Diez centímetros de ancho. Ah, ah, la he cagado. Bueno, no pasa nada. Ah, no, no, no la he cagado. Uf, qué susto. Vale, y de alto, pues lo vamos a hacer a 12, como antes. O no, lo vamos a hacer a 15 porque creo que le voy a volver a hacer flecos. Así, vale. Esta va a ser la parte de dentro, que es la que va a ir aquí. Y la de fuera va a ser esta, ¿vale? Algo así puede quedar guay. Consigues que fluya. Eso me gusta. O hoy lo mando todo a... Eso me gusta también. Esta yo creo que le viene bastante bien. Vale.
Vale, ya le vamos a poner un marquito. Ah. Por poco. Por poco no me va. Voy a poner este, que es amarillo. Ah, mira, lo vamos a utilizar este. Ay, muchas gracias, Zaida. Me alegro mucho que te guste. Hay esto por aquí. Estupendo. Esto así. Ah, lo que pasa es que lo que yo había pensado era lo de los flecos y no lo voy a poder hacer. Bueno, no pasa nada. Hay que adaptarse a los cambios. Porque iba a hacer que tuviera flecos delante y detrás, pero como se me ha olvidado porque soy así de pájara, pues ya está. Esto aquí. Vale. Perfecto. No, este me lo voy a guardar. No. Vale, entonces aquí le vamos a poner el agujerito. Esto así. Perfecto. Y así con esto le damos como un toquecito, ¿eh? le da como un toque guay. Pero no lo voy a recortar ni nada. En la parte de atrás vamos a poner esto y voy a poner una palabrita y listo. A poner recuerdos. ¿Vale? ¡Oh! ¡Una encuesta!
puestita, Merche. Muchas gracias. A ver qué pone Merche en la encuesta. Me hace mucha gracia cuando Merche hace encuestas. Próximo directo de Laia. Comoño. Comoño. Lon. A ver, espera un momento que no lo leo, ¿eh? Un segundito. Comoño molón. La madre que te parió, Merche. Te mato. Te mato, Merche, te mato. Vale, pues ya habríamos acabado el álbum. Oye, pues estoy muy contenta, la verdad. No sé qué os ha parecido, pero yo la verdad que me ha gustado mucho hacerlo. Lo voy a enseñar, ¿eh? El álbum, mirad. La primera página. El... ¿cómo se llama? El vellum. Aquí donde hemos hecho el embossing con las nubes, el frío, las fotos del fotomatón con la, lo de la madera. Aquí el embossing en caliente de los bichillos, la tarjeta. Y se acabó. La verdad que ha quedado un álbum muy chulo, yo creo. Y me gusta un montón. Sí que es verdad que voy a aprovechar y también le voy a poner alguna cosita por aquí, alguna... alguna lanita o algo así. Bueno, lanita no. Venga, hasta luego. A madroños o cosas de estas. Estas cositas que molan tanto. Ay, muchas gracias, Merche, jolines. Chus, ¿qué tal? Muchas gracias. Creo que estos madroñitos aquí le podrían quedar guays. A ver qué tal quedan. Pero claro que sí, hay que votar, hay que votar. Hoy no ha bailado, no, claro, no he bailado porque no me lo habéis dicho. Es que hoy estáis muy concentradas y no me estáis diciendo las cosas. Y claro, pues una, pues no, no está por lo que tiene que estar. Esto y le voy a poner un poquito de encaje. Uy, me están llamando. Hay un número que lleva un montón de días llamándome. Y no sé quién es. ¿Quieres que baile, Marta? Qué graciosa es. Espérate un momento, que esto no me acabo de convencer, ya os lo digo. A comprar eso o lo compro yo. Merche, qué graciosa eres. Vale, aquí, mira, vamos a juntar esto. Y creo que le voy a poner un poquito de este también. O así, mira. Compañías de seguros. Ah, pues yo creo que es de publicidad. Fijaos lo que os digo. Y me tienen frita, porque me llaman cada día un montón de veces. Bueno, cada día no, pero... bueno, sí, cada día sí, realmente sí. Tenemos ganador, ¿y cuál es? Que no lo estoy viendo ahora. Estoy concentrada con esto. Decidme que no tengo que llevar moño. Que me va a dar algo. Ah, por supuesto, la madre que os parió a todas. La madre que os parió a todas. ¿Sabéis qué pasa? Que realmente moño yo no debo de llevarlo. Porque estoy... estoy con un tratamiento ahora. Y tengo que llevar siempre el pelo suelto. O sea, lo tengo prohibidísimo. Así que si para el próximo directo me pongo moño, será en plan un rato me lo dejo y luego me lo quito, ¿vale? Porque si no mi dermatólogo me va a cortar el cuello, ya os lo digo. Y quien avisa no es traidor, ¿eh? Qué graciosas que sois.
Va más fresquita, dice. No, pero va en serio, que lo tengo prohibido, no me puedo hacer nada. O sea, me puedo hacer coletas bajas, me puedo hacer coletas bajas y poca cosa más, ¿eh? No os penséis que me puedo recoger el pelo, por eso siempre lo tengo que llevar suelto. Ni coletas, coletas está prohibidísimo. Eso sí que no me lo puedo hacer. No sé qué estoy haciendo, que lo sepáis. Estoy intentando hacer una cosa, pero veremos si me sale, ¿vale? O sea, he cogido diferentes cintas que me han gustado. Las he unido con papel de este... Ay, con papel. Otra cosa en conmemoración del moño. Qué bonita eres, Merche. No te preocupes, corazón. No te preocupes. Por eso le he puesto un poco de hilo de pescar. Para que aguantara bien. Y ahora lo voy a ver si esto queda bien. En conmemoración del moño. Me ha encantado lo de en conmemoración. Qué graciosa eres. A ver, esto por aquí. Narices, la que estoy liando, pollito. O sea, hago un álbum improvisado en 0, me queda monísimo y todo estupendo. Y ahora me invento un lazo de estos así chungos y no hay manera que me quede bien. La música está muy chunga chunga, también os digo. Porque he dejado la happy y la happy ha derivado en chunga chunga, ya os lo digo. Mirad, ahora no está quedando tan mal. A ver qué os parece. Yo creo que ha quedado chulo al final. Alguno lo voy a cortar un poquito más para que no estén tan largos. Los madroñitos también un poquito los voy a cortar para que no sean tan largos. Pero yo creo que queda chulo el lacito este, ¿vale? Y luego, pues si no lo veo, se lo quitaré. Es que lo veo un poco raro, ¿eh? No acabo de estar yo convencida, ¿eh? Tenía ganas de ponerle un lacito, pero... La música romántica mola más. Lo que querías, hazte un moño de pelo y te lo pones con pizza. Sí, claro. Y voy a la pelu y que me ponga un moño postizo. ¿Dónde tengo yo el teclado? Ay, aquí, el ratón. El madroño se revela, ¿a que sí? A ver un momento. Ahí. Ya está. Ay, hemos ido a la música romántica. Ay, oh, ya está. Pero bueno, yo creo que no queda mal tampoco. Lo que pasa es que aquí me ha quedado el amarillo un poco largo. Me ha quedado este lado un poquito más largo que el otro. Yo creo que así mejor. Ahora sí. Y de los madroños... Fíjate tú que yo creo que todavía están muy largos. It's you. Vale. A ver, voy a probar otra opción porque Doña Pepis no está convencida. A ver. Aquí está el encaje. Pero anda, que esto y nada es lo mismo, ¿eh? Ya os lo digo. Yo creo que queda mejor el encaje que todo esto de disaster que he hecho aquí. Yo creo que voy a quitarlo todo y voy a volver a empezar porque no me acabo de gustar. A ver un momento. Vale. Esperad un momento que creo que voy a hacer otra combinación que creo que va a quedar mejor. Esto lo hago yo mucho, ¿eh? A veces pruebo cosas y digo, ay no, no me acaba de convencer. Y lo quito y vuelvo a empezar. O sea, pensad que lo que decidamos no tiene que ser un imperativo. ¿Sabéis lo que digo? Que a veces vemos una cosa y decimos, uy, pues no, pues va a ser otra. Pues no pasa nada, para eso estamos. Para cambiarlo las veces que hagan falta.
Y vamos a poner aquí estos así. A ver si queda así mejor. Yo creo que va a quedar mejor, ¿eh? Porque yo creo que el problema de eso era el madroño, que no quedaba bien. Ahora mejor. ¿Eh? Mirad, ahora queda mucho más fino, más bonito. Porque el otro quedaba como un poco más... El azul ese yo creo que cantaba como una almeja. Así que, ¡tachán! Ahora ya sí que estaría acabadito. El álbum, esto fuera. Esto aquí. Ah, muy bien. Naf. Es Naf S87. Muchas gracias. Pues ya os digo, ya lo tendríamos hecho. ¡Ay, qué ilusión! Ya tenemos hecho el álbum de hoy. Ha quedado muy bonito. Estoy muy contenta, la verdad. Estoy muy contenta porque ha quedado muy chulo. Y nadie con sus flequitos y todo. ¡Ay, qué bonito, por favor! Me ha encantado hacerlo con vosotras, de verdad, me lo he pasado genial. Mira, son casi las 9 ya de la noche, madre mía. Una se pone aquí de cacareo y no se entera de nada, ¿eh? Madre mía, pollito. La que tengo liada aquí, ¿eh? De verdad, lo tengo todo empantanado. Lo más grande. Así que, para que vosotras veáis. Vale, deciros, la semana que viene... no las tengo todas conmigo... De si hacer directo o no hacer directo. ¿Vale? Porque con este tiempo que hace ahora, los viernes, estoy viendo que hay muy poquita gente por aquí. Entonces me estoy planteando que ahora que viene la época veraniega, que viene la época de salir un poco por ahí, de hacer cositas, igual hago un directo un viernes sí, un viernes no. Porque me da la sensación que es que si no, me sabe mal porque soy muy poquitas las que estáis por aquí. Y ahora los viernes, pues eso, apetece más el salir y eso. Entonces, no sé si el viernes que viene voy a hacer, si no. Yo... Uy, espérate un momento que se me ha acabado la batería. Yo los viernes que vaya a hacer directo, yo os aviso, ¿vale? Espérate un momento. Esto se me ha acabado la batería en el mejor momento, como siempre. Vale, ya está. Bueno, pues eso. Me estaba planteando que igual no hago directo todos los viernes, ¿vale? Porque... Te ha echado, Marta. ¿Pero el quién? ¿El Sebastián? ¿Nuestro querido Sebastián te ha echado? A ver, espérate un momento que aquí me pone una cosa. Ah, porque pone aquí... Ay, espera. A ver. Se me puso negro. Jo, qué raro, ¿no? Bueno, pues eso que os decía, que no sé si voy a hacer todos los viernes directo, ¿vale? Porque sí que es verdad que ahora se nota mucho que hay una bajada bastante considerable de la gente que ve Twitch y así. Entonces, bueno, también podría ser una época para que sea más tranquila, ¿no? Entonces, los viernes que yo vaya a hacer directo, yo os avisaré, as always, ¿vale? Con la programación y con todas las cosas, ¿vale? Y los viernes que no haga directo, pues haremos otras cosas, ¿vale? Negro no se puede decir. Ah, vale. Ah, pues eso. Vale, pues ya está, ya la sabemos. Bueno, pues eso. Entonces yo os avisaré, ¿vale? De cuando habrá directo y todo, no os preocupéis, ¿vale? Espero que os lo hayáis pasado súper mega bien en el directo de hoy. Yo la verdad que lo he disfrutado mucho. Hemos hecho este álbum, que además hacer cositas de embossing hacía mucho tiempo que teníamos ganas de poderlo hacer, así que estoy más feliz que una perdiz. Este álbum pues próximamente también... Sí, el de hoy lo subiré a YouTube también, ¿eh? Pues eso, que próximamente lo veréis por Instagram, que le haré las fotitos y todo. Y la verdad que me apetece un montón que poderlo subir. Y esas cositas, ¿vale? Os lo digo porque si veis eso, que algún viernes... Sí, yo siempre avisaré. Marta, tú no te preocupes, yo siempre avisaré.
Probablemente el próximo viernes habrá directos y lo más seguro es que lo haga. Pero por si acaso, yo prefiero deciros que igual no todos los viernes va a haber directo, ¿vale? Para que lo sepáis y esas cositas, ¿vale? Igualmente tengo 100.000 millones de ideas apuntadas y 100.000 millones de cosas. Pues eso, para que... para hacer con vosotras, o sea, tengo muchísimas ideas para poder hacer con vosotras. Mira mis niñas cómo me van aquí promocionando el canal de Telegram, el de Instagram, ¿vale? Ya os digo, seguramente llegue el viernes y diga, ¡ay, quiero hacer directo! Pero bueno, por si acaso, pues eso. Voy a mirar opciones que tenemos, ¿vale? Para hacer para los directos. Tenemos... aquí el tutorial caja más álbum de anillas. Tengo que haceros un tutorial de Hidden con espina inventada, que eso ya veréis lo que es, que mola mucho. Pintar sellos, plástico mágico, básicos para empezar, un layout, copta, cómo arreglar destrozos scraperos, técnicas con distress, que eso no tengo ni pajolera idea. Y luego cómo utilizar la Exploding Box, la nueva herramienta que tengo de Wear Memory Keepers, ¿vale? Para que sepáis cómo utilizarlas. Ahí, para que estéis al tanto de todos los directos. Yo os digo, no os preocupéis porque yo os avisaré de todo, ¿vale? Como siempre. Y sobre todo eso, que a mí me encanta estar con vosotras, lo disfruto muchísimo, la verdad que es genial. Así que, pues eso, amores. También decir, pues eso... que mil millones de gracias a las personas que me estáis viendo en diferido, como siempre, ¿vale? Que ya sabéis que me encanta. Yo feliz como una perdiz. Vale, pues... Merche, ¿lo pones tú o hago yo la encuesta? El álbum que hiciste con Picolina. Ah, ¿sí? Qué guay, Marta. Me alegro mucho. Cuando acabes el de Héctor. Muy bien. Tres o cuatro opciones, ¿vale? Pues mira, podemos poner el tutorial de álbum caja con anillas, ¿vale? La opción número uno sería el del álbum caja con anillas, que es el de Picolina. Luego, por ejemplo, el de pintar sellos. Podríamos hacer también el de copta. Y el de plástico mágico más... bueno, plástico mágico. ¿Vale? Esas cuatro opciones. A ver qué sale. Y eso será para la... o para la semana que viene o para la siguiente, ¿vale? Ese cuál. ¿Cuál quieres tú, Marta? Qué graciosa eres. Vale, quiero mirar una cosa. Álbum caja con anillas. Ese álbum es este. Es el que hice yo. Bastante grandote, ¿eh? Esto yo creo que sería un proyecto que si lo hacemos, yo creo que durará tranquilamente tres directos. Yo creo que sí, ¿eh? Porque tiene su complejidad, ¿eh? Este no es tan fácil de hacer. Pero la verdad que es uno de mis proyectos favoritos, porque la verdad que es que me parece una maravilla, ¿eh? A votar, señoritas. Voten, señoras, voten. Grande y precioso, sí, la verdad que sí que es muy chulo, ¿eh? Me vine un poquito arriba con este proyecto. No os lo voy a negar. A ver, mira, una persona para plástico mágico, una para tuto álbum cajanillas. Gracias, Merche, como siempre, por ayudarme, ¿eh? Bonita. Bonita mía.
2 para el de anillas, 2 para plástico mágico. ¡Qué fuerte! El plástico mágico, que yo pensaba que no se iba a interesar mucho. Espérate un momento, que ahora yo tengo aquí plástico mágico. Que igual estoy yo aquí diciendo plástico mágico y luego no tengo. Sí, sí que tengo, sí. Sí. Tengo para poderlo hacer. Plástico mágico mola mucho, ¿eh? Vale. 5 para plástico mágico. ¿En serio? ¡Wala! ¡Qué pasada! 6 para plástico mágico. ¡Mola! ¡Mola, mola! Se repite encuesta para desempatar, claro. Si, por ejemplo, hay 2 que quedan empatadas, pues lo que hacemos es que entre esas 2 luego se vuelve a votar. Me parece estupendo, Merche. 8 para plástico mágico. Además, mi idea sería hacer plástico mágico con, por ejemplo, un tassel, ¿vale? Para enseñaros cómo hacerlo. Ah, por si sale el plástico mágico, ¿vale? No sé si saldrá o no. Pero si no saliera, deciros que tenéis un tutorial en mi canal de YouTube de plástico mágico y también un vídeo de IGTV donde enseño cómo hacer plástico mágico, ¿vale? Os lo digo por si queréis ir viendo ya cositas de tutoriales, lo tenéis ahí, ¿vale? Tanto en Instagram como en mi canal de YouTube. Ahí, ahí, a gastar puntos del canal, hombre. La voy a dejar aquí. Va ganando plástico mágico, qué fuerte. Os prometo que no me lo hubiera imaginado. Hubiera pensado que hubiera ganado otro antes que el plástico mágico, os lo juro, ¿eh? Qué fuerte. ¿Qué es el plástico mágico? Mirad, el plástico mágico es un plástico que cuando tú lo secas con el secador de embossing, o sea, vamos a poner que tú cortas un cachito así, ¿vale? Y cuando tú lo secas con el secador de embossing, se hace súper, súper, súper pequeñito y duro. Y son como charms. Y mola muchísimo. Es una chulada, Zaida. Te va a encantar. O sea, si no has visto el plástico mágico, o sea, te vas a puñetero enamorar. No estoy para eso. Marta, ya te digo yo que sí que estás para eso, porque te va a encantar. Ya os lo digo, yo soy creadora de Ansia de hace mucho tiempo. Así que te va a encantar. Oye, que va a ganar el plástico mágico, qué fuerte. Qué fuerte me parece. Qué fuerte. No me lo hubiera imaginado, que iba a ganar el plástico mágico. Pensaba que iba a ganar el álbum caja. Fijaos lo que os digo, ¿eh? Qué fuerte. Estoy a muchas. Venga, Marta. Venga, Marta, venga, Marta. Tú quejarse, tú es quejarse. Hombre, ya. Y otro día también tenemos que hacer Project Life y Planner, ¿eh? Que eso también lo tenemos que llevar al día. Acordaos, ¿eh? Project Life tenemos que hacer directo dentro de muy poquito. Porque lo tengo súper atrasado. O sea, desde que no hago los directos de los miércoles de Project Life, lo tengo muy atrasado. Tenemos que hacer un directo de Project Life para que haga el mes de mayo, que todavía ni lo he empezado. O sea, tengo que ponerme al lío ya. Tengo mayo y me falta junio también. O sea, es que se me van a acumular ya los meses. Así que me tengo que poner a ello. Sí, sí. La verdad que sí. Se me acumula la faena, chicas. No puede ser, ¿eh? Plástico mágico, qué fuerte. 9 votos, ¿eh? Me parece impresionante. Hablar de plástico mágico y me lo compré. ¡Anda, qué bueno, Charini! ¡Qué bueno! Súper bien. Pues sí, sí, haremos plástico mágico, ¿eh? Ya lo estoy viendo, ya os lo digo. Muy guay. Ah, pues va a ser un directo muy chulo el de plástico mágico. Ya os digo, os va a encantar. Es más, podríamos hacer en ese directo... Mira, plástico mágico, perfecto. Podríamos hacer en ese directo como unos charms también... Para cuando en un futuro hagamos la copta, ya tenerlo preparado para que así lo podamos poner. Así que chachi pistachi. ¡Ay, qué guay! Me alegro un montón. Bueno, pues nada, amores. Ya sabemos de qué será el próximo directo, ¿vale? Plástico mágico. Sí, sí. Súper bien. Vale, pues ya os digo. Por ahora, el viernes de la semana que viene hay directo. Si no hubiera directo, yo os aviso, ¿vale? Yo os digo algo. Programación semanal como siempre y todo. Y deciros que seguramente la semana que viene... Tenga directo acompañado de una persona muy especial en Instagram, ¿vale? Ya os iré avisando de todo y tal y cual, pero bueno, que sepáis que seguramente haya también directo en Instagram. Así que nada, amores,
Mil millones de gracias por estar, me lo he pasado genial. Cualquier duda o cosita que me queráis decir, ya sabéis, me lo escribís y yo, encantada de la vida, os contesto por Instagram o por el grupo de Telegram. Y nada, que mil millones de gracias por estar y un besito súper, mega, ultra grande, amores.